stars are bright, they call you up just to hear your voice on the machine. Nothing will be like it was, but you will always be my first choice, just as it seems. So I left the flowers broken. I walked the dirty streets for years. I left it all to see you, to wipe my roaring tears. Are gone, but I'm still here with wounds on my feet. Where will you be? If I left the flowers broken, I walked these dirty streets for years. I left it all to see you, to wipe away. Hey viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si escuchan las chicharras y si me dejan grabar. Se emocionaron cuando empecé a grabar y hablarles. Pero bueno, sea cual sea, la razón es que nos están cantando. Pero bueno, estamos acá en Jilguero, en Cabañas Jilguero. Esto queda exactamente antes de llegar a la hidroeléctrica La Fortuna, que entiendo es la más grande de todo Panamá. Nos hemos quedado acá porque ya hemos venido viajando desde Santa Catalina y pues ya estamos un poco cansados. Así que tuvimos que armar acá a Tadeito, lo tenemos por acá. Le pusimos ese toldo que están viendo por ahí para poder, en el caso de que llueva mucho. Ha sido un día de muchísima lluvia, así que como no me ha dado tiempo de poder revisar en qué tornillo está la gotera, entonces, nada, tuve que armar el toldo para evitar amortiguar un poquito la lluvia y que si sigue lloviendo, pues no tengamos problema. Así que también por el tema de la cocina y todo eso. Entonces, nada, vamos a pasar la noche acá. Hace mucho frío, así que, bueno, vamos a preparar un asadito, a calentarnos, a abrigarnos y mañana salir temprano para Almirante. Necesitamos agarrar el ferry mañana a las 12 del mediodía. Así que, bueno, nos despedimos con esta hermosa vista que tienen acá, lleno de pinos. Estamos muy, muy alto en algo que se llama La Fortuna Reserva Forestal prácticamente. Así que, nada, por ahí les mostramos un poco más de este hermoso lugar. Oigan, viajeros, buenos días. Hemos amanecido, despertado en Jilguero. Estas son unas cabañitas que quedan en la carretera que va hacia Almirante antes de llegar a Fortuna. Es un espectáculo el lugar donde nos estamos quedando. Miren esta belleza. Voy a darle aquí para ver si se puede. Miren esos colores, brother, del amanecer. ¡Qué locura! Y hace un frío impresionante. Hace un frío muy, muy impresionante. No veníamos preparados para tanto frío. Así que vamos a preparar un cafecito. Vamos a preparar el desayuno y ya luego nos vamos en nuestra ruta hacia Almirante. Y bueno, nos bañaremos allá porque es imposible bañarse así con este frío. No dan ganas. Así que, nada, maravillados de este hermoso lugar. Es un rinconcito súper escondido. Y lo más divertido es que ayer nos pasamos, caminamos, viajamos, rodamos como unos 15 kilómetros más. Llegamos hasta Fortuna y luego le preguntamos a la gente que vivía ahí que estaba vendiendo.
que como dónde quedaba Jilguero, y me dijeron que era hacia atrás, así que tuvimos que regresarnos y venimos como a las 6 de la tarde. El acceso sí es un poco complicado, pero son como los últimos 200 metros. Tadeo sí se la jugó fuerte, rudo, porque está bastante inclinado y bueno, necesitan meterle un buen motor. Un sedán no creo que entre hasta acá arriba, así que tendrían que dejarlo abajo y caminar con sus mochilas y sus cosas para poder hacer camping en esta zona. Pero la verdad es de que el sacrificio vale la pena para poder amanecer con vistas como estas. Olvídate, tú estás viendo el amanecer desde tu apartamento y yo lo estoy viendo exactamente en medio de las montañas, con un clima como a qué, 15 grados, eso no tiene precio. Hey, buenos días, viajeros. Ya estamos preparando el desayuno. Tocó hacer huevitos revueltos con jamón, un poquito de bacon y, como siempre, una buena tacita de café para acompañar el desayuno. Y estas vistas maravillosas que tenemos allá de las montañas. ¿Qué les parece? Promocionar un poco los sitios, que la gente sepa la belleza que tiene Panamá, que hay muchísimos lugares que los locales no conocen y que Panamá es un país rico, diverso, es un país demasiado hermoso, naturalmente hablando, su gastronomía, su gente, y la idea es promoverlo, darlo a conocer a los locales y a los extranjeros, que sepan que en Panamá pues se puede vivir una aventura simple y sencillamente de Acachimba. Hey, viajeros, acabamos de pasar por la delta de Rambalá, conocimos a unos chicos ahí, así que si están viendo este video de YouTube, muchísimas gracias por las buenas vibras que nos dejaron ahí en Instagram.
Así que nada, muchísimas gracias por esos buenos deseos. Seguiremos recorriendo Panamá, mostrándole al local y al extranjero todas las bellezas naturales que tiene este país para ofrecer, promoviendo el turismo interno de forma responsable, apoyando las comunidades locales que están detrás de todos estos sitios a los cuales estamos visitando y sobre todo vendiendo a Panamá al mundo para que conozcan que este país tiene muchísimo por conocer y muchísimo por hacer. Así que bueno, ahorita ya estamos en la carretera que nos lleva hacia el puerto de Almirante. Llamamos a Ferry Bocas para confirmar el horario de salida del ferry. Y sí, salimos a las 12 del mediodía. Son en este momento, faltan 10 para las 10 de la mañana. Así que vamos bien. En los próximos 30 minutos deberíamos de estar llegando. Estamos haciendo por primera vez esta carretera nosotros manejando. Ya habíamos venido en un bus en una ocasión. Y bueno, sí es un poco sinuosa, hay muchísimas curvas, la carretera tiene muchos huecos. Hay una zona antes de llegar a la parte de Chiriquí Grande que es bastante neblina, entonces es muy peligrosa, así que tienen que manejar con muchísima precaución, con todos los sentidos puestos al volante y tratar en la medida de lo posible de no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, porque realmente la carretera es muy muy complicada de manejar, sobre todo por los huecos que existen. Entonces si vienen en un vehículo sedán o en un pick-up, tal vez no lo vayan a sentir, pero en un sedán y un panelito como Tadeo sí es complicado. Así que en los próximos 30 minutos deberíamos de estar llegando al puerto de Almirante, donde vamos a subir a Tadeo a su primer barco y donde va a cruzar hasta la isla Colón en Bocas del Toro. Así que acompáñenos en esta aventura. ¡Hey viajeros! ¡Buenos días! Estamos en Almirante, estamos haciendo la fila. Aquí está Javi, la copilota de Tadeo. Está acá la filita, hay varios camiones, contenedores de Dicarina, ambulancia y varios autos que están ahí esperando a cruzar el ferry que va hacia Isla Colón. Así. ¡Hey viajeros! Una ventaja de andar en Tadeito es que como es chiquito pasa como un vehículo liviano. Así que estábamos en la fila y habían varios contenedores, camiones. Y bueno, nos dejaron meter con los vehículos sedanes y con los sub, así como ese. Así que ya estamos a punto de abordar el ferry que nos lleva hasta Isla Colón. Hey viajeros, ya estamos en el ferry que nos lleva hacia Isla Colón en Bocas del Toro. Tadeito lo tenemos estacionado por allá. La verdad es que se requiere demasiada habilidad y destreza para poder meter y acomodar todos estos autos dentro de este ferry. O sea, la gente que trabaja en este ferry me parece que jugaron y fueron expertos en Tetris pequeños, porque son milimétricas las distancias que separan un auto del otro. Obviamente el objetivo es maximizar el espacio dentro del ferry, ¿no? Y tratan de acomodar la mayor cantidad de vehículos que puedan dentro del mismo barco, ¿no? O el ferry. Acá el costo para poder pasar al panel es de $40, pero las tarifas varían en función del tamaño de los vehículos, partiendo desde 30, 35, 40 hasta precios más elevados en el caso de que sean contenedores o mulas las que ya estén trasladando acá. Porque sí, también trasladan contenedores como el que están viendo en este momento, completos. Así que, bueno, los precios van a variar en función del tamaño, la dimensión del vehículo. Así que pueden hacer, contratar directamente, se tiene que pagar directamente estando dentro, al momento de entrar al ferry, no se paga antes, sino que una vez que lleguen a la parte del muelle Almirante, a la parte del puerto de La Chiquita, exactamente al lado lateral, a la parte lateral del puerto está el camino, ¿no? Y la fila. Van a ver siempre que hay dos salidas, una a las 7 de la mañana y otra a las 12. Entonces cuando ustedes vean esa fila de autos, manténganse en esa fila porque esa es la que les va a permitir ingresar al ferry. Se paga exclusivamente cuando ya entran al ferry, no antes. Así que ese tip es muy importante que lo tengan en consideración. Y por si alguien les pide plata antes, pues sepan que no tienen que cancelarlo, sino hasta que ya están ingresando, están directamente a bordo del ferry. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, en nuestras redes sociales, dejarnos muchos cariños, muchos likes, muchos comentarios y continuar la aventura en Bocas del Toro.